nos sentimos tan orgullosos de ser cántabros como de ser españoles y eso nos lleva a tener clara la identidad y a no perder el tiempo en cosas superfluas cuando lo que está cayendo es una gran crisis con un paro enorme no nos planteamos cuestiones identitarias no planteamos cuestiones de estatut ni cosas parecidas vamos a la solución real de los problemas y desde Cantabria decimos que la decisión del futuro de España la tenemos todos los españoles, no solo un territorio, porque esa es la ley, esa es la ley. No engañemos al personal, la decisión de lo que pasa en España la toma España entera. La marca de Cantabria es una buena marca hoy en el conjunto de los pueblos de España. La marca de Cantabria Infinita es sinónimo de pueblo amable, acogedor, antisenófobo, español, que no considera extranjero a nadie que viene a esta tierra. Todos los que estáis hoy aquí sois cántabros. Y esa imagen la hemos conseguido consolidar en el conjunto del Estado. Y es muy importante, hoy más que nunca, en Cantabria. Se respira el amor a las raíces y a nuestra cultura como nunca. La globalización no ha terminado, muy al contrario, ha reforzado la identidad de nuestro pueblo. Hace poco más de 30 años esta tierra estaba en el 70% de la renta media de la Unión Europea y ahora estamos en el 104,5%. El cambio económico ha sido importante. Hace 30 años éramos un 10% más pobres que el conjunto de los pueblos de España. Hoy somos un 2,5 más ricos. Esto naturalmente que es importante, el crecimiento del PIB, la mejora de la calidad de vida. Pero yo le doy tanta importancia o más al fenómeno de explosión de sentimiento regional que ha sufrido esta tierra en 30 años. De esta salimos y salimos pronto y vamos a salir primero. Esos agoreros que dicen lo peor está por llegar no es cierto, lo peor ha pasado y lo que venga a partir de ahora va a ser mejor, pero también nos ha abierto los ojos de que probablemente vivíamos por encima de nuestras posibilidades y que hay que volver a recuperar. El único factor fundamental para que haya desarrollo y progreso, que es el trabajo. Sin trabajo no se consigue nada. Cada uno en su puesto tendrá que trabajar más. Tendremos que darnos cuenta que a lo mejor somos más pobres y que tendremos que empezar a subir desde escalones más bajos. Pero el futuro está en nuestras manos y yo tengo una confianza plena en esta tierra y la tengo también en mi querida España.